Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Artes de Irte. Yo soy José Luis Pérez Cruz y esta tarde los saludo desde el Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur, un lugar que guarda muchas historias, no solamente para los mexicanos, sino para muchos oaxaqueños que tuvieron la oportunidad de conocer este medio de transporte que llegó a revolucionar pues a Oaxaca en su momento. Y esta tarde, para platicar precisamente sobre este espacio museístico y de historia en Oaxaca, nos encontramos con el ingeniero Sergio Pérez Zárate, quien es el director del Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Bienvenidos al Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur. Así es un lugar maravilloso, un lugar que nos remite a la historia, que nos da como hasta nostalgia ver toda esta parte de un Oaxaca que muchos disfrutamos, otros no, pero que ahora vemos con agrado que ha tenido pues algunas restauraciones, sobre todo el edificio principal que podemos ver desde aquí. Si nos quieren hablar un poco, iniciamos con eso, quizá sobre los trabajos de restauración, pero también sobre la importancia que tiene este inmueble para los oaxaqueños. Sí, como no, la importancia, imagínense, preservar el acervo cultural de los ferrocarrileros, que fue en su momento, como usted bien dijo, el boom económico en el sur, no nada más en Oaxaca, sino en el sur, fue el boom económico de los ferrocarriles nacionales de México, en especial el ferrocarril mexicano del sur. Este lugar está lleno de historia, cada edificio. ¿De qué consta este museo en cuestión de edificaciones? Tenemos un edificio principal, pero también tenemos un área de bancas, hay unas bodegas. ¿Sí nos quiere comentar cada una de estas partes? Sí, como no. Lo histórico es su estación, que es el edificio principal, sus andenes, de cuántas generaciones hicieron uso de él aquí con el ferrocarril, el área de carga y descarga, nuestros árboles emblemáticos, donde históricamente nos dicen que ahí fue bajada la estatua de Benito Juárez, que ahora tenemos en el museo, la vía del ferrocarril, los talleres, sus vagones, las máquinas, en fin, esto es un mundo de historia. Así es, y bueno, también hay un sindicato de ferrocarrileros que con pues aires de nostalgia se reúnen aquí a platicar, a recordar lo que fue la estación del ferrocarril. Y precisamente esto lo podemos pues fusionar con el acervo que tiene este museo, ¿verdad? Así es, bueno, pues los ferrocarrileros con mucha nostalgia recuerdan su transitar por este lugar tan emblemático, y ellos están organizados en la sección 22 de trabajadores de los Ferrocarriles Nacionales de México. Están organizados y cada año le hacemos un evento cívico al héroe de Nacozari. Aquí se reúnen ellos. Hay algunos ferrocarrileros que se ponen el uniforme del ferrocarril, el overol, la gorra y todo, y recuerdan exactamente pues sus tiempos en que ellos vivieron, y que pues esto fue algo muy importante para Oaxaca. El Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur, ¿con qué acervo cuenta? ¿Qué hay entre sus bienes? ¿Hay documentos, fotografías, herramientas, maletas, en fin, un equipo que funcionó hace muchos años? Sí, cómo no, todo eso lo tenemos a través de un resguardo personal que yo tengo, que asciende aproximadamente como a 1,170 artículos, que es el acervo cultural. Como usted bien dice, fotografías, desde la campana emblemática que sonaba en la estación del ferrocarril, todos sus instrumentos, los gatos hidráulicos de 80, 100 toneladas, bueno, en fin, todos los transmisores de la clave Morse con que se comunicaban, que todo fue muy importante, todo lo tenemos resguardado. En cuanto se anuncie la reinauguración del Museo del Ferrocarril en su edificio principal, pues tendremos que colocar de nuevo ahí todas estas partes importantes, que es el gran acervo cultural de los ferrocarrileros. Sin duda, todos los acervos históricos que tenemos en el estado de Oaxaca
tenemos no solamente el gusto de ser de nosotros los oaxaqueños, sino también la responsabilidad de cuidarlos. En este caso, la estación del Ferrocarril Mexicano del Sur, estos edificios maravillosos que vemos, ¿a quién le pertenecen? Bueno, eso es, tocó usted un tema muy importante, porque la tenencia de la tierra antes era un problema. Esta administración actual que preside el licenciado Javier Villacaña, pues se dio a la tarea de ya resolver la tenencia de la tierra, y felizmente el municipio ya es dueño desde donde está la calzada Madero hasta el límite de los andenes, desde donde tenemos la máquina emblemática ahí de los ferrocarriles hasta nuestro árbol donde bajamos la estatua de Benito Juárez, ya es propiedad del municipio, ya lo pagó el municipio a la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México. O sea, ya es de los oaxaqueños, no tenemos ningún problema en este espacio de tierra aquí, y que lo componen los edificios, el edificio principal que era la estación, los andenes, las bodegas de área de carga y descarga, y así como su entrada principal y todas las instalaciones que existen aquí en esta franja. Lo demás es el derecho de vía y todavía algún terreno de propiedad federal que está a resguardo del gobierno del estado. Actualmente, con esta restauración que sufre este inmueble, pues todavía estamos a la espera de que empiece a funcionar ya en forma el Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur. Sin embargo, ya tienen algunos servicios que podemos hacer uso de ellos, ¿como cuáles son? Las bodegas de área y descarga son un excelente espacio para ahí hacer las conferencias magistrales, las reuniones de hecho se están utilizando así con grupos culturales. Esto es, no nada más, su objetivo del museo no es nada más preservar el acervo ferrocarrilero, sino abrirlo a todas las expresiones culturales de aquí de Oaxaca, que son muy fuertes. Sabemos que el proyecto de esta restauración, sobre todo en el caso del edificio principal tan emblemático para los oaxaqueños de esta estación del Ferrocarril Mexicano del Sur, fue un proyecto que se, digamos, gestó desde la Fundación Alfredo Jargelú, el proyecto de restauración. Sí, la Fundación Alfredo Jar, pues empujó mucho la rehabilitación de este museo, y en realidad, pues en su primera etapa se rehabilitó dejándole su forma original, su arquitectura original, a la estación del ferrocarril, a las bodegas y a la barda perimetral que divide al museo con la calzada Madero. ¿Van a tener algunos eventos próximos? Nos decía precisamente de la presencia de un auditorio que era precisamente dirigido a todo el público, ¿no? Pero en especial a los niños. Así es, ya tenemos construido un museo de inmersión y a la vez es itinerante. Estos auditorios solamente se leyeron a 4 estados: Durango, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Ahí, en este auditorio de inmersión, se pretende exhibirle cortometrajes a los niños para que vayan afirmando su futuro, para que vayamos combatiendo la deserción escolar que existe muy fuerte en nuestro país y en especial en Oaxaca. ¿En algún momento, ingeniero, se contempló la posibilidad de reactivar el tren como un transporte turístico? ¿Eso ya quedó muy, muy lejos o muy cerca? ¿O qué ha oído usted acerca de eso? Hasta ahorita no hay ningún proyecto que se parezca a algo como eso. Sería, eso sí, sensacional que fuéramos a desayunar a Tlacolula, a Ocotlán, como antes se hacía, como era. Seguramente es fabuloso, pero eso ya las próximas generaciones tendrán que decidirlo. Pues sin duda usted tiene pues una gran responsabilidad, pero también un gran conocimiento que lo pone precisamente en este lugar.
Le agradecemos mucho que haya estado esta tarde con nosotros, ingeniero Sergio Pérez, para comentarnos acerca del Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur. No sé si tenga alguna página o algún contacto. ¿Cómo puede la gente conocer un poquito más acerca de este proyecto? Sí, cómo no. Estamos aquí en la Calzada Madero, directamente en las oficinas. Cualquier solicitud que aquí los atendemos bien para cualquier expresión cultural que tengan. Y bueno, pues estamos aquí para servirles y para que esto marche. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable. Y bueno, vamos a despedirnos en esta ocasión y los dejamos desde este Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur. Yo soy José Luis Pérez Cruz y nos vemos en el próximo programa.